rojito, ¿no? Ligeramente como pastel. El color, ¿no? Dependiendo del peso que sea el huevo, es el color que va a tener el sal. Muchas gracias. Ya regresé, Pedro. Voy a cumplir lo que te dije. Dijiste que no quieres tomar cerveza, ¿eh? Aquí traigo. Hay que voltearla con esta espátula, ahí con este piote. Esperamos otra vez en la tarde. Le vamos a hacer otra vez lo mismo y se va secando más rápido. Si uno la apura a aflojar y a menear al piote, como en un día y medio ya está lista. Como para pasado mañana ya está. Esta es la para la comida, para los frijoles que se cuecen más rápido. ¿Con eso? Sí, esta sal. Síguenos en Facebook e Instagram como Radio Mojarra. Mojarra.com. All rights reserved. All rights reserved. Miren, bandera, ya hablé ese rato con Pedro. Y hay gente allá en Estados Unidos que me dice, ¿ves gente trabajadora? Si ves a alguna persona mayor, si ves a alguien que puedas ayudar, ayúdalo. Este chavo me comentó que él trabaja, según sus cálculos, en esta temporada va a recibir como 3 toneladas de sal. En dinero, dice él que son como 7,000 pesos. Y eso es más de 2 meses de trabajo en el sol. Calcúlenle cuánto le queda por semana. Como unos 750 por semana. Y le digo, ¿de eso te mantienes? Dice, pues sí. Y es gente que anda caminando, gente que anda en el transporte. Gente que lucha toda su vida, como dice el post. No todos, no todos andamos en el mismo mar. Hay gente que anda en lancha, otros en yate, otros en barco y otros remando con todas sus fuerzas. Tal vez Pedro sea una persona de esas, no lo sé, no conozco su historia. Nomás me dijo que es casado. Le voy a dar una sorpresa. Ya regresé, Pedro. Voy a cumplir lo que te dije. Dijiste que no quieres tomar cerveza, ¿eh?
Aquí traigo. Porque qué tal si te mareas. Sí, gracias. Gracias a ti por dejarme compartir un poquito tu trabajo. Sí. Dices que tienes familia. Sí. ¿Tienes esposa? Sí. ¿Niños? Un bebé de 7 meses. ¿De 7 meses? Sí. ¿Y de aquí los mantienes? Sí, de aquí los mantengo. ¿No has ido tú para Estados Unidos? ¿Dónde? ¿No has ido para Estados Unidos? No, la verdad no. ¿Y no tienes intención de ir para allá? Pues como que quiero y como que no, porque también está cabrón. No, nomás es de ir para allá. Sí, imagínense, no pasan uno y... ¿Con qué pagan uno lo que... así el dinero que pidieron uno para pasarte? ¿Cuánto te han dicho que cobran allá? Bueno, ahorita no he investigado, ¿para qué le voy a decir que sí? No, la verdad no he checado cuánto cobren. ¿Cuánto crees que cobren por pasar para allá? Bueno, dinero mexicano como unos 150 mil, ¿no? ¿Te han dicho eso? Sí. 150 mil son como unos 8 mil dólares. Sí. ¿Tienes familiares allá en Estados Unidos? Tengo un cuñado. No, tiene como un año que se fue. ¿Y pasó? Sí, ya pasó, está allá. Pero también no tengo mucha comunicación con él, sino a lo mejor igual me hacía hay un paro para hablar, pero no. Aquí me la paso. Okay. ¿A qué hora vas a terminar ahora? Ahora como a las 5:30 ya. La estoy apurando para que ya mañana cuando venga, en vez de esta agua ya esté atole y ya esté más espeso. Cristalizado, sí. Como el otro que me enseñaste, ¿no? Sí, si gusta, vamos allá. A ver, vente. Ya para finalizar. Y todo el día tienes que estar, ¿a qué hora se empieza a chambear? Ahorita, pues bueno, ahorita como ya empezamos a hacer nuevo trabajo. ¿Cómo a qué horas? Ahorita, bueno, pues como tenemos poca chamba, para también no tener que estar aquí en el calor como a las 7 de la mañana, ajá. Ya nos vamos a las 2 de mediodía. O sea, le corren al calorón. Sí, pero en sí el trabajo es aquí de siempre del calor. Ah, y esta ya está buena. Bueno, esta aquí se está todavía humedeciendo, está todavía húmeda. Hay que voltearla con esta espátula, de ahí con este chiote. Esperamos otra vez en la tarde. Le vamos a hacer otra vez lo mismo y se va secando más rápido. Si uno la apura a aflojar y a menear con el chiote, como en un día y medio ya está lista. Como para pasado mañana ya está. Ya está buena. La tarde ya está chingona esta sal. Ya está. ¿Y ahorita qué la haces? ¿La mueves? La puedo mover, pero aquí tengo unos cuadros. Son de otro compañero. Ah, o sea que cada cuadrito tiene dueño. Sí. ¿Y cuáles son los tuyos? Oh, sí, los que trabajo yo. Es este plan, el plan grandotote. Estos planes, estos dos, este. Sí, ya, bueno, sí. Como ¿y quién es la dueña de esto? Es una de Zapotitlán. Digo, sí, se viene de otro género. Tú eres mediero, ¿verdad? Dijiste. Sí. ¿Y este cuadro todos los días produce, diario produce o cada? No, es igual. Ahorita que la estoy moviendo, la puede usted tocar. Está húmeda. Está húmeda. Sí, ahorita si uno le da uno trabajo otra vez, mañana como al mediodía, a estas horas ya está seca esta sal. ¿Y ya se guarda? Ya se guarda. Le echamos agua, el proceso es de 2 meses. En esos 2 meses le echamos agua hasta 3 o 4 veces al mismo tanque, o hacia aquí. Entonces, ya que se empiece a evaporar, se empieza a bajar el cuadro, que baja por mitad, lo vamos a lavar, como este cuadro. Ya lo lavamos en la mañana, lo pasamos a este cuadro. Ah, está limpiecito. Sí, para que la sal salga blanca. Lo lavamos, le damos una limpieza en la esquina. Ahorita lo puedo filtrar, regresándolo limpio, lo filtro con un morral. El lodo se asienta, en el morral se va atrapando toda la basura. Ajá. Ya pasa el agua limpia. De ahí vamos a lavar ese cuadro hacia ahí, el otro cuadro. Vamos moviendo el agua. Ya para que quede todo. Ahora sí, de estos 2, 4, 6 cuadros, quede uno sucio. El último cuadro se quede toda la tierra. Y en 5 cuadros se saque sal, se produzca sal. Uh-huh. O sea, tienen que aprovechar muchas veces el agua, lo más sí, que sí, pueda. Lo más que se pueda. Porque el agua escasea, no se pueden dar el lujo de estarla tirando cada exacto, rato. Exacto, sí, sí. No se puede tirar. ¿Y aquellos costales de aquí son de otro productor? No, esos son de sal igual, pero así. Pero son tuyos. Sí, son míos. Son tuyos esos. Sí. Ah,
A ver, vamos para allá. ¿Y esta la podemos tirar, güey? ¿Cómo están secos? No se hunde aquí, no. El cuadro es de 10 a 12 centímetros. Ah. Hay unos cuadros, estos son de cal quemada. La cal dilataba, ahora sí, en chingarse, romperse así, unos 400 años o 300 años. Esos que unos que son de cemento, trabajan más rápido, pero si usted lo cuida, lo está cuidando muy bien, dilatan 45 años, están trabajando bien, de ahí ya se chinga, hay que repararlos otra vez. Estos cuadros llevan 20 años trabajándose apenas. Pero con 45 años tú y yo ya no vamos a estar. Bueno, tal vez tú sí, ¿tienes cuántos? 20. 22 años. Tú sí vas a estar, yo no creo. A ver. Ay, 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 aquí hay puro cactus, por donde quiera que veas, puro cactus, ¿verdad? Aquí es desierto, ¿ah? Sí. De hecho, el agua se ve de un concentrado diferente por lo mismo del concentrado. Aquí está la sal. Ajá. Esta es para la comida, para los frijoles que se cuecen más rápido. ¿Con eso? Sí, esta sal. Muy bien. Ya la sal más gruesa que va a salir, ahorita no tengo ningún bulto aquí. Una sal más gruesa es para el ganado, que se le da para el tiempo de matanza. Ajá. Cuando lo maten está bueno la carne. Y hasta sirve para las verduras, desinfectar verdura. Es muy buena esa sal. ¿A poco la sal también es para eso, para el sabor del ganado? Sí, ahora sí le dan al ganado, que cuando... Ahora sí, bueno, es como no tengo aquí sal, no se la puedo mostrar. Pero es la más granudita, la que parece como palomita, así, más, el chipotito más grande. Eso lo muelen, lo tiran en unas piedras, los chivos pasan o las vacas. Lo lambean y ya ahora sí de por sí le van dando a los chivos. Ya cuando lo matan uno, está buena la carne. Y yo ahora sí que para el mole de cadera, todo eso. Ah, o sea que le da un saborizante natural por medio de lo que él come. Exacto, sí. Sin... Ah, no sabía eso. Entre más sal de esa que le den... Está más buena. Está más buena. Está más rica, sí. ¿Y a qué hora te vas a ir ahora? Como a las 5, 5 y media, a las 6. ¿Cómo se llama tu bebé, tu bendición? Se llama Suriel Francisco. ¿El muchacho? Sí, el niño. Me voy a ir porque tengo que ir a hacer una grabación. Oh. Te traje la botella de agua porque te dije que regresaría con una bebida. Sí. Y ahora, si no me tomas a mal, quisiera darte algo para tu niño. Ah, gracias, sí. Te voy a dar un dinero que traigo de Estados Unidos. Necesito que me ayudes. Porque me dijeron que de este dinero a la gente que yo vea. Pon tu mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchas gracias. Para tu muchacho, para tu familia, no sé. Sí, esos son $100. La gente me lo da en Estados Unidos y yo cuando veo gente trabajadora, una persona mayor, un enfermo, un muchacho como tú, sí, les doy el dinero. Sí, muchas gracias. Me lo dio un muchacho que se llama Enrique de Atlanta. Yo a su nombre lo doy. Sí, sí. Digo su nombre para que vea que te di los $100. Son $2,000. Espero que te sirvan para tu familia. Sí, sí, muchas gracias. Sí, igual yo no tengo ningún vicio, nada de tomar, no, la verdad no me gusta. Aquí estoy siempre trabajando. Igual viene mi papá, me ayuda. Estoy aquí ahora sí. Cuídate. Sí, sí, muchas gracias. Fue tu día de suerte y qué bueno que te encontré. Muchas gracias. Nos vemos. Cuando guste venir, aquí lo esperamos y le hacemos, cuando guste, un recorrido de la explicación del proceso de la sal. Digo, vamos a la bodega. Aquella es tu bodega. Sí, esta es mi bodega. Esa bodega ha de tener toda la vida, Pedro. Sí, ya, es viejísima. De hecho, se conserva más la sal ahí, más buena. Por aquí. Se conserva más bien ahí la sal que en las bodegas nuevas. Porque las bodegas nuevas son de cemento, son de tabique. Pero ahora sí, cuando entra aire, se reseca muy bien la sal y se hace piedra. En esa se mantiene fresca la sal. Trabajar.
trabajar aquí, Pedro, tendría que tener un cartón, una hielera de cervezas para cada hora refrescarme con una caguama. ¿Y en esa bodega tú te quedas, no? Aquí vamos a ver la sal de palomitas, la que comen los cabritos. Yo le digo, esta es la sal, el grano es más grande. Si usted lo llega a probar, sabe bicarbonato. A ver. Ah, sí, sí. Sí, no, de hecho no hace nada de daño. Al contrario, si usted le da a los chivos, a las verduras, todo eso, las verduras las desinfecta. Ajá. Para el nopal que se le quite la baba y sale más verde. Ah, no sabía. ¿Qué propiedades tiene? Hasta es muy curativa. Anteriormente los niños, cuando tenían temperatura, ponían agua a hervir, le echaban un puño de esta sal, metían sus piecitos que no estuviera tan hirviendo el agua, se le bajaba la temperatura. ¿Y esta cuánto cuesta el litro? Igual, a 50 pesos. Muy bien. Sí, sí. Pues ya me voy, Pedro. Te dejo. Sí, sí, muchas gracias. Gracias a ti por dejarme compartir. Y te deseo suerte. Y como te dije, ese dinerito. Mira, le regalo dos bolsas de sal. ¿Sabes qué? Se la voy a mandar a Enrique, el muchacho que me dio el dinero. Sí, sí. Le voy a decir que tú le mandas esto. Claro que sí. Con esto está bien, no te preocupes. Es que yo voy de viaje, voy de pasada. Oh, sí, sí. No puedo cargar tanto. Ok, ok. Pero estas dos cosas, yo me quedo con una y la otra se la doy a Enrique, claro, el que dio el dinerito. Sí, sí, muchas gracias, le digo. Cuídate. Sí, usted eres sabe. Eres joven y tienes como mucho futuro, muchacho. Yo cuando estaba chavo me fui para Estados Unidos lleno de ilusiones y ojalá y encuentres tus sueños y te vaya bien. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, con cuidado. Sigue trabajando. Ahorita voy a elevar el dron para sacarte ahí con el dron. Claro que sí, por aquí ya sale usted. Me voy para allá. Sí, sí, con cuidado. Entonces ahorita voy a hacerte una toma con un aparato, con un dron. Sí, sí, te voy a mover. Gracias, cuídate mucho. Gracias. Gracias. Enrique, voy a hacer el esfuerzo por guardar esto y mandártelo para Estados Unidos. Aquí se quedaron tus $100 en un pueblo de Puebla. Enrique Güences me dio ese dinero y yo, pues en cada persona que encuentre la oportunidad, le daré el dinerito. Algunos les daré 100, algunos les daré $50. Y les digo, el dinero no nomás es darlo por dar, sino ellos me piden que yo vea la manera de buscar una persona que verdaderamente lo valore, lo necesite y lo aproveche. Yo pienso que este muchacho, como es joven, tiene su bendición, pues ese dinerito le va a caer como aire fresco o como oxígeno en medio del océano. Bueno, les mando un saludo. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube de Radio Mojarra. Voy a estar subiendo videos todos los días de lo que encuentre de aquí a Puebla, lo que encuentre de aquí a Oaxaca, y después seguiré en este peregrinar. Saludos y hasta la próxima. Las cantidades también. Me dijo Pedro que la gente la compra a granel y ya le pone su marca. Sí, algunos llegan a hacer eso. O sea, si yo quisiera comprar, digamos, una camioneta, una tonelada, yo le puedo poner mi marca. Sí, hay gente que lo hace así. Entonces, pues muchas de las veces gana más, ¿no? El que la revende, se puede decir, sí. Una marca. El comerciante. Que el productor. Casi es en todo así. En todos lados. Los productores, sí. Los ganaderos, los agricultores son los que menos ganan. Exacto. Y más trabajan. En todos lados, sí. Eso pasa. Y aquí tienes algunos productos. Pues ya tenemos productos derivados de la sal. Por ejemplo, esta que tenemos sal con ajo y cebolla. Ya estamos tratando de hacer una presentación. Queremos llegar a una marca y meterlo a un mercado, si se puede, gourmet o algún más así como más presentable, ¿no? Y de otro precio. Para restaurantes. Sí. Por ejemplo, esta que es
también sal, pero esta tiene más para vaporizaciones o para una tina. Tiene jengibre, tiene miel, tiene eucalipto, tiene vaporú. ¿Se puede abrir esa? Sí, esta huele mucho. No sé si quieres sentir. Ay, 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 sí huele. Vaporú huele a hierbas. Sí, es una mezcla de hierbas y así. Tenemos sal con, por ejemplo, esta tiene chilito, chile costeño, chile guajillo, chile árbol, gusano y chapulín. El gusano de maguey, el tecol, no sé si, para un mezcalito y eso. Pues estamos tratando de innovar. Por ejemplo, tenemos estas presentaciones que ya es de yute, medio kilo, un kilo. Y pues tratando de alcanzar pues mejor precio, ¿no?, en el producto o también en un mercado mejor. ¿Este cuánto cuesta? Eso nosotros lo damos en 50 pesos, es el medio kilo. Y en este caso, incluso ya separamos los granos, ¿no? Grano fino para un salero y grano medio para la comida en general. ¿Ese eres tú? En otra presentación, sí. ¿Tú eres el muchacho que está ahí? Yo soy el productor. Con razón, como que lo reconocí, dije, ¿dónde he visto a ese muchacho? Sí, entonces estamos tratando de hacer una imagen para poder reconocernos en algún momento, ¿no?, en el mercado. Sí. Y si yo compro este yute, digamos, lo puedo mandar para Estados Unidos, digamos, estos serían $2.50 allá. Allá. Digo, me refiero a precio de aquí. Uh-huh. 50 pesos. Oh, wow. Y este es un kilo. Ese es un kilo. ¿Puedo agarrar? Sí, eso sí es un kilo. Pues está barato. Digo, esto es realmente más puro que esto, no puede haber. Porque seguramente en los procesos, en la industrialización, pasará por muchos procesos. Filtros, químicos que le pueden agregar. Y este ya le ponen, no viene a su taco de aguacate. Sí. Y sabe muy diferente. Muy diferente, no sé si quiere probar un... ¿Sabes que ahí traigo unos aguacates mañana? Pues mire, me va a dar un sabor. Ahí traigo unos aguacates. Deja. Es que esto lo que hace es resaltar el sabor. No es una sal fuerte, sino nomás un condimento, se puede decir. A ver, deja, traigo un aguacate. A ver, agárrame aquí, huevo, por favor, si eres tan amable. Traigo un aguacate que me ha regalado Román, un comerciante de verduras. Y le estoy diciendo a Juan que la sal más pura tendrá que ser de este lugar. Voy a probar en ese aguacate. De hecho, yo ya estoy comiendo solamente pura verdura. Voy a probar el aguacate con esta sal. Déjame ver si aquí lo... Oh, aquí traigo mi canasta de comida. Estaba buscando hielo, pero no encontré. Les voy a enseñar. Ahora yo viajo con esta... En vez de traer mi botiquín de medicinas... Me dijo el doctor que todo lo que uno tiene se cura con comida. Lo que te comes y no te comes es tu enfermedad o tu cura. Vamos a hacer la prueba. Con un aguacate. Espero que esté bueno. Les voy a dar la prueba para que ustedes también den su opinión. Porque como decían, la mejor prueba está cuando usted lo prueba. Aquí estoy con el huevo, un locutor de allá de Los Ángeles, California. Bueno, viene de Los Ángeles, viene de México. Vamos a probar y voy a hacer. Faltan unas tortillas hechas a mano. O un guacamole con esto y de la sal. ¿Para qué quieres más? ¿Sabes qué? Te voy a comprar de esos yutes para mandarlos para Estados Unidos. No puedo cargar tanto porque apenas empecé el viaje. Entonces ir cargando esa sal 3 meses. Es mucho. Pero cuando menos voy a, simbólicamente, para que la gente te conozca. Y la mejor forma de apoyarte sería dándote publicidad. Sí, porque cuando la gente pase por Zapotitlán, se parará aquí y te comprará su sal. Y llevará para México. Sí. ¿Cómo te podemos contactar? Pues en las redes me pueden buscar si gustan. Así como Juan Diego Hernández Cortés. Y en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y también tenemos un número de contacto donde les podemos dar información y cualquier cosa. Mi número es 237-103606 para cualquier cosa que quieran conocer o comprar o pasar por acá. También los apoyamos. Voy a ponerlo ahorita en la descripción del video. Y esto lo hago meramente para que la gente conozca. Y les he preguntado muchas cosas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto producen? Es un tecnicismo de números. Pero la gente necesita saber cuánto valen las cosas para darle valor a lo que uno se come. Vengo de allá de Camachalco y allá un kilo de brócoli puede costar 2 pesos. Y en México cuesta 20. Pero imagínense cuánto...
tendrá que pasar para subir a 20 pesos. 10 veces más. Bueno, ¿quieren un aguacate? Agarren uno, les invito uno. Para que prueben la sal de Juan. Estos muchachos me vienen siguiendo desde allá, desde Tehuacán. ¿Quieres probar? Es que ahora traigo esta comida. Mañana voy a almorzar esto. A lo mejor me voy a quedar por aquí. Y mañana voy a hacer unos huevos con un guacamole. Y voy a disfrutar del anochecer en este lugar, o a ver dónde me quedo. All rights reserved.